Mira, Marcadashlar, hoy vamos a ver las diferencias entre los turcos y mexicanos y latinos. Vamos a empezar con el saludo. El saludo aquí en Turquía es de mujer a mujer, se hace de dos besos, así. Y en México vemos que nada más es de un beso, ¿ok? Y si es, pero aquí, si saludamos a un hombre, si no lo conocemos tanto, se saluda solamente de mano. Pero si ya lo conocemos un poquito más, si son compañeros de tu trabajo, ya lo puedes saludar tú de dos besos también igual. Eso es entre mujer, mujer y mujer y hombre. Pero ahora bien, si son hombres y hombres, también muchas veces se saludan de beso entre ellos. No se nos vaya a hacer algo como diferente, como si fueran gay o algo. Es así. También, muchas veces también se saludan como si se estuvieran dando dos cabezazos, así twin. Sí. Es por regla general que te tienes que quitar los zapatos. Así los tienes que poner en la puerta de tu casa y ya la persona te recibe y te puede dar a veces sandalias o pantuflas o algún tipo de zapatos para que puedas entrar aquí a su casa. Y en México no se quitan los zapatos, no nos quitamos los zapatos. También, como experiencia, yo estuve trabajando en una escuela y en los kinder también se tienen que quitar los zapatos. Los zapatos solamente los niños pequeñitos. En la primaria, secundaria y preparatoria no, sí van así con los zapatos. No. Número 3. Los turcos no comen puerco. ¿Por qué? Porque eso no los permite su religión, porque aquí la religión es musulmana y en México sí podemos comer puerco. Número 4. Los turcos aquí es el número uno, Turquía es número uno de la comida, de yogur, pero yogur natural es muy diferente el sabor en México, porque en México está un poquito más dulce, pero aquí es 100% natural, es como un poquito más ácido. Número 5, tienen una bebida especial que no tiene alcohol. Y nada, y eso se acostumbra desde que eres pequeño, desde que son niños, toman el llamado ayran, aquí lo van a ver por alguna parte, y es como una especie de yogur combinada con sal y agua, pero sabe muy, muy diferente, muy, muy diferente. Bueno, en lo personal a mí no me gusta y lo he tratado de tomar, de verdad que he hecho todo lo posible, pero no puedo, no me gusta. Otra cosa también aquí, número 6, creo. Los turcos no prefieren el café así filtrado, ni mucho menos hacerlo así como un Nescafé. No, ellos lo que prefieren es el té turco, que es el llamado chai, que es como té negro, se puede decir, en México. Y esa es la costumbre. En cuanto ustedes llegan a una casa, lo primero que te ofrecen es el chai. O sea, ¿quieres té? ¿Quieres chai? Y en México estamos acostumbrados a, ¿quieres un café? ¿Te gustaría un café? Y aquí no, aquí es generalmente es el chai. Tienen un sonido también muy especial para decir, nosotros en México, cuando decimos no, decimos así, ¿no? No, no, ¿te gusta lo? No, no. Pero aquí en Turquía, cuando tú quieres decir no, te haces así, pero hasta levantan las cejas. Así, ahí como dato curioso, yo la verdad, cuando mi esposo fue, que éramos novios en ese entonces, cuando mi esposo fue a México la primera vez, yo le preguntaba, oye, bebé, oye, bebé, ¿te gustaría comer? Y me hacía así, y yo me quedé así como sorprendida porque yo pensé que tenía un tic, él, así de que a cada rato hacía así, y dice, ay, ¿cómo tiene ese tic? Pero no, después ya cuando vine yo aquí a Turquía me di cuenta que no era el único que decía así, no. O sea que sí, y lo dicen eso hombres y mujeres. Otra cosa tradicional también es que aquí en algunas partes, ya sea en algunos restaurantes o en algunas casas, todavía encontramos lo que son los baños turcos. ¿Qué son los baños turcos? También lo van a ver en una parte de aquí, lo van a ver, y eso es el que se utilizaban los otomanos y que dicen que está bien hacer de esa forma, que está comprobado 100% científicamente que es mejor esa posición como el que en cuclillas, pero yo la verdad tampoco. Yo la primera vez que vine aquí a Turquía, me acuerdo que entré a un baño público y cuando lo vi dije, ay, ¿qué es esto? Y no, la verdad me aguanté
prefería aguantarme hasta llegar a la casa. Otra cosa también importante, ya no me acuerdo en qué número voy, pero que aquí en Turquía tienen una cafetería especial para puros hombres. O sea, y ahí yo digo cafetería, pero es como té, es puro té, pues no te venden café, es puro té. Y en donde hacen sus apuestas, en donde juegan, un juego especial aquí en Turquía, que lo vamos a poner por acá. Y les gusta leer y estar conviviendo con sus amigos, ¿okay? Otro punto importante es que cuando tú llegas aquí a una casa, lo primero que te hacen es ofrecerte. De verdad, los turcos son unas personas muy, muy cálidas. O sea, ofrecerte comida. Te quieren ofrecer todo, 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 todo tipo de comida. Y si tú no tienes hambre, y dices, ya ve como en México, si tú no tienes hambre, pues dices, no, gracias. Entonces aquí es como, ellos lo reciben como si fuera una especie como de si tú les niegas, siente como que lo estás rechazando, pues. Y otro punto importante es que aquí a las mujeres turcas les encanta tener su casa muy limpia. ¿Cómo digo limpia? De verdad, se la pasan haciendo la limpieza, no pueden ver así ningún polvo porque están limpio, 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 limpio. Tiene como que una afición con la limpieza. Todas las casas también tienen lavavajillas o lavaplatos, todas, no hay una que no tenga. Y en México, la verdad, no tenemos. Así nos gusta más estar lavando los platos juntos para estar platicando. Y aquí no, aquí se meten los platos y estás mientras y viendo el chai o haciendo otra cosa. Aquí las mujeres mayores también se juntan. Es un llamado gün, que significa día. Ahí se juntan entre ellas como si hicieran la cundina o algo, pero ahí ellas solamente hacen tomar oro. Oro y dinero. O sea, es plática, es como tipo charla, pues, es una reunión. Otra cosa también, no se sorprendan, otro punto importante es que no se sorprendan si alguna vez les llega así los invitados de la nada. De la nada, sí, se invitan solos, la verdad. Tú estás haciendo la comida, estás haciendo otra cosa y llegan y te tocan. Y, ay, venimos, no sé qué. Pues te sorprenden, ¿no? Porque se invitan solos. Y en México ya ves que estamos acostumbrados a que, ay, oye, nos quedamos de ver mañana. Ah, sí, pues a qué hora y así. Pero ellos se invitan solos. Turquía es el número uno junto con, creo que compite con Noruega, pero de la gasolina, de la gasolina que es la más cara en el mundo. Pero sí vemos carros aquí. También los carros o coches son un poco caros, pero sí hay varios carros y coches aquí. Pero ellos también acostumbran más a caminar y les gusta andar caminando. A diferencia de que en México ya ven que estamos acostumbrados más a andar en carro y así. Aquí otro punto también importante, que aquí no encuentras las verduras o frutas como encuentras en México, así la variedad. Ay, se me antojó brócoli. Ah, voy a comprarlo porque se me antojó. Ah, se me antojó fresa. Ah, voy a comprarlo. No, aquí no, aquí te tienes que esperar a que llegue la temporada de fresa, la temporada de brócoli o así de diferentes cosas. Y bueno, creo que con esto ya concluimos y el día de hoy vamos a aprender lo que es la palabra. Bueno, es una frase de que, ¿cómo estás? Esa frase es nasilsi, que aquí va a estar escrita también. Y se responde iyiyim, que significa bien, bien. Y teşekkürler, espero vernos en el próximo video y los queremos mucho. Bye.